Continuamos en Calafate Magazine TV. Estamos en el Gimnasio Municipal Palito Cherbukov con la gente de la ABC, la Asociación de Básquet de Calafate, y los visitantes de Independiente y la gente de San Miguel que han venido por un encuentro amistoso para categorías infantos juveniles aquí en el Calafate de Básquet. Vamos a arrancar por el presidente de la ABC, Dante. Bueno, una jornada puro básquet con lo más importante, ¿no? Los chicos adentro de la cancha. ¿Cómo lo pasaron? Bueno, lo estamos pasando muy bien. Ya nos conocemos con Germán, con Mariano, ellos nos reciben muy bien allá, tratamos de brindarles siempre la mejor atención que podemos. Y la idea de estos amistosos es que los chicos, bueno, tengan competencia, que a nosotros nos falta bastante, por el hecho de no estar en una localidad con otros clubes o otras escuelas de básquet. Y bueno, también que disfruten, que compartan, que hagan amigos, ¿no? Que devolverle un poco la gentileza también a la gente de Gallegos. Mariano, bueno, con toda la delegación de San Miguel, vinieron, juegan al básquet, ¿cómo se van de Calafate? La verdad que contentos, primero por haber cumplido el objetivo con el cual vinimos, que era jugar, como decía Dante. Nos cuesta mucho tener una competencia, entonces cada vez que tenemos la posibilidad de jugar, la verdad que la pasamos bien. Y además, ya tenemos una relación de hace un tiempo y la verdad es que siempre nos tratan bien cuando venimos acá, entonces también eso hace más fácil que cuando recibimos la invitación poder decir que sí, venir y jugar. Germán, la gente de Independiente, que bueno, no es la primera vez que vienen a Calafate, por supuesto, ¿cómo lo recibieron? No, como todas las oportunidades que hemos llegado acá a Calafate, de 10 puntos, la gente nos recibe muy bien, los chicos están muy contentos de estar albergados acá en esta ciudad. Y bueno, déjame agradecer a Dante y a Pedro por el buen recibimiento que nos han brindado como en esta ocasión como en todas las anteriores. ¿Cómo se van los chicos después de un fin de semana en Calafate? Porque imagino que se van muy contentos y con ganas de volver. Sí, por supuesto, los chicos allá al subir a un colectivo están felices de la vida. Bueno, y más que nada, si lo reciben de esta manera, jugar muchos partidos como están jugando en un fin de semana y también hacer un poco de vivencia con los compañeros, con los chicos de San Miguel, con que sea una amistad ya enlazada. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Deportivo, yendo a lo que fue adentro de la cancha, ¿cómo estuvieron este fin de semana? Bien, al ser la segunda competencia que tenemos, sí, ya se sabe que estamos cortos de competencia, pero siempre tratando de subir el nivel. Felicitaciones por la organización, Dante, porque vemos que están los padres trabajando también, porque la asociación, a fuerza de pulmón tratan de llevarla adelante, cuesta, pero están siempre presentes. Sí, tratamos de siempre, bueno, la base, el fundamento nuestro es fomentar el básquet infantil en Calafate y bueno, después expandirnos un poquito a la región, ¿no? De ir a Gallegos, a la Cuenca, a tener esos encuentros. Y no quisiera despedirnos sin los agradecimientos, bueno, al municipio, a Ale Borges, que nos presta el lugar, el albergue, que siempre nos da una mano con eso. Algunos de la gente que nos ayuda, como la carnicería El Turco, que la verdad que han colaborado muchísimo, son ayudas muy grandes, y a los padres que bueno, no quiero nombrarlos porque son, me voy a olvidar alguno, son pocos que hacen muchas cosas, y eso nos fortalece como para seguir. ¿Alguna actividad, viaje o bueno, en los próximos meses o que esté planeado ya? Y ahora bueno, la idea es visitarlos, ir a comerle todo lo que nos comieron acá. Chicos, felicitaciones, y que terminen el evento de la mejor manera. Gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.